¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Hoy ha tocado salir a correr a mediodía, porque si no, no había tiempo de todo. Esta tarde toca ir para Montmeló, que ahí están las tiendas de GoPro. Y vamos a ver la GoPro Plus, a ver cómo funciona. De momento voy con la de siempre, la 3, ¿eh? La Hero 3 Black. Y hoy a probar la Plus. Ya os contaré, a ver. Oye, una historia preciosa, guapa, y que como historia en sí me parece una pasada. Pasa que ha habido algunas reacciones, que es la que os quería comentar, que me parecen polladas y que creo que a veces deberíamos intentar estar al margen un poco de estas polladas e ir más a la esencia de las cosas, de la diversión, del esfuerzo, de la superación, y no tanto de ay, si esto me parece bien o no, y si me parece saludable o no, que aquí cada uno se sabrá lo suyo. Bueno, a ver, resumen, la historia. Un chaval, 12 años, que ha acabado su primero Half Ironman. Esto quiere decir, para los no versados en el tema, 1,9 kilómetros nadando, a 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo, 21,2. Hostia, esto son unas cuantas horas. Y esto lo ha hecho un chaval de 12 años, que de entrada podría sonar como burrada, porque, hostia, se dice que la media y la larga distancia es más para una gente ya con una edad, donde pierdes explosividad y empiezas a ganar resistencia, cabeza, capacidad de sufrimiento, etc. ¿Por qué ha hecho esto este chaval de 12 años? Pues porque su hermano tiene un problema de salud y el tío, consensuado con sus padres, ha decidido hacer esto para llamar la atención, para recaudar dinero, para esforzarse en honor o por y para su hermano, y para conseguir eso, recaudar. No solo ha hecho eso, sino que además en su cole ha hecho un equipo de triatlón, creo que para más cortas distancias, donde ha convencido a sus amigos, a sus colegas, a los chavalotes que hay por ahí, para hacer triatlones también. Muy bien, ¿qué me parece esto? Admirable, de destacar, ole tus huevos, ole tu corazón, y ole lo que quieres a tu hermano, a tus padres y a tu familia. ¿Qué es lo que no me ha gustado? No de este tema, sino de bastantes de las reacciones que he leído. He leído más de una reacción, estoy seguro que bien intencionada, ¿eh? Pero donde, ay, es que 12 años no me parece bien por dos motivos. Uno, porque las normativas del HAL, no sé qué, dicen, o deben decir según lo que leía, que necesitas tener 18 años para participar, y las reglas son para todos, así que hay que cumplirlas. Y dos, hostia, que por salud, un chaval de 12 años no debería hacerlo. Bueno, ya estamos otra vez en lo de siempre. Oye, si este chaval ha hablado con la organización del Half en concreto, tiene una causa de puta madre. La causa es la salud de su hermano, la superación para conseguir recaudar fondos, llamar la atención o lo que sea, y ha querido hacerlo así. Lo ha consensuado con sus padres. Habrá ido a un médico que le habrá hecho las pruebas físicas de esfuerzo y lo que sea. Y la organización del propio evento le ha dado un permiso para hacerlo. Coño, ¿quién eres tú? O yo, o mi primo, o el de más allá, para decir si nos parece o no nos parece bien, o que debería hacerlo o no debería hacerlo. Oye, dejémonos un poco de hostias. Cuando hay cosas buenas, bonitas, inspiradoras, coño, ¿por qué no remamos un poco más todos hacia el mismo sitio? Nos dejamos de tanta mierda y nos ocupamos un poco, uno, o de buscar nuestras cosas, o de ser felices, o da igual, de seros unos amargados, pero cada uno con lo suyo, y no tanto así lo que ha hecho esto debería estar o no debería estar bien. Segunda cosa, a nivel de tema de salud, si está bien o mal. Oye, como decía, este chaval tiene 12 años, con 12 años es cierto que eres un chavalín, es cierto que hay muchas cosas que te puedes equivocar, que no tienes el suficiente criterio, etc. Pero si ha querido hacerlo y su familia le ha apoyado, y por una causa como esta, ¿tú crees que hay alguien que puede decir si esto está o no está bien? Dediquémonos un poco más a lo nuestro. Hagamos cosas para sumar, y quien no quiera sumar no pasa nada, pero que se quede en casa en lugar de dar por el saco. Bueno, dicho esto, Nanu, 12 años, qué envidia que te tengo, qué máximo respeto que te tengo. Creo que además vas a ser un triatleta del copón, porque esto te ha salido de dentro, te ha nacido, te ha impulsado a salir por ahí, y espero que... voy a poner enlaces por aquí abajo. Espero que el tema de la recaudación, espero que el tema de tu hermano, espero que el tema de tu familia, que en el fondo es el motivo de todo esto, tire para adelante. Y
muchos ánimos a todos. Como siempre digo, ya sé que este tío no verá el vídeo y si lo ve tampoco lo entenderá, pero causas como esta, historias como estas, chavales como estos son los que creo que al final empujan a seguir adelante, a buscar nuestras propias historias y a encontrar un poco la moja. Coño, por cierto, el tema del bigote, una cosa solidaria, Movember.es, déjate bigote durante el mes de noviembre para apoyar cánceres solo masculinos, el de próstata y el de testículo.